Gracias, diputado presidente. A finales de diciembre, cuando algunos se preparaban para el tamalito navideño y el rompope, la Contraloría de la República hizo público el informe IF-19-2016 el 20 de diciembre, con un oportunísimo y revelador detalle sobre montos destinados por el Estado al arrendamiento de inmuebles para oficinas de esas instituciones públicas. Lo que a simple vista pareciera una relación normal con terceros, podría desentrañar un jugoso negocio donde el frío cálculo de algunos revestido de legalidad constituye otra forma donde los mismos de siempre han pretendido seguir ordeñando las finanzas públicas. Dicho informe denominado Auditoría Especial sobre Alquileres de Edificios del Sector Público Costarricense permite comparar a cualquier costarricense que entre el 2010 e inicios del 2015 el monto que se destina a alquileres pasó de 44 mil millones a 77 mil millones de colones. O sea, que en dicho periodo el Estado como inquilino es el blanco de muy buenos negocios, pues en ese lapso 2010, finales de 2014, el crecimiento interanual fue de dos dígitos, para ser exactos, 12.2%, muy superior a la tasa de inflación de ese periodo. Si dichos datos son escalofriantes y abiertamente indican que algo no está bien, mi malicia indica que algunos obtienen pingües de ganancias y resulta más crítico aún que jerarcas de los gobiernos anteriores, Arias Sánchez y Chichilla Miranda, no hayan sido capaces de negociar dichos contratos de alguna manera a favor del gobierno, protegiendo las finanzas públicas. Los hechos muestran más bien una especie de compadre hablado donde en vez de negociar hacia la baja, tomando inclusive el índice de inflación como parámetro, pareciera no haberles importado que muchos de los contratos fueran llevados al tope máximo de 15%, como lo establecía la ley de Marras. ¿De cuál cuido y cuál celo de las finanzas públicas se hablan ahora aquellos que se resguardan cómodamente sentados en hamacas bajo el almendro? De dichos montos multimillonarios, señor presidente, veo que hay diputados de Liberación Nacional retirándose. Por favor, si hay quórum. Sí, tenemos 46 diputados y diputadas presentes. Le pido a las estimables señorías hacer silencio en el salón de sesiones para poder escuchar a los estimables diputados y diputadas que harán uso del control político en esta tarde. Dos minutos, le restan cinco minutos, diputado Cambronero. Pudo revisar la Contraloría 1.731 contratos de arrendamiento, mismos que representan 11.5 millones diarios, equivalentes a 6.223 millones mensuales. De modo que la administración Solís Rivera entró amarrada con poco margen para desarrollar un visionario y vigoroso programa donde el Estado pudiese construir sus propias edificaciones. 206 de ellos fueron acordados con un aumento anual del 15%, a pesar de que la inflación para el periodo 2010-2014 costarricenses fue en promedio de un 4.8%. A pesar de la reforma del artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos, las instituciones ahora tienen margen para renegociar a la baja. Actitud asumida por muchos jerarcas de esta administración que sí muestran vocación de servicio, de amor a la patria y de fidelidad al resguardo de las finanzas públicas, actitud diametralmente opuesta a aquellos que se cobijan en la sombra del almendro mostrando pereza y somnolencia, cuando más bien la patria demanda el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos. Dichos ajustes, indica la Contraloría, pudo haber generado ahorros de hasta 4 mil millones de colones al año. Esa información, suministrada por 113 instituciones, permite configurar un cuadro dantesco y depredador de las finanzas públicas. Si bien es cierto, las instituciones requieren de edificaciones y de quienes las oferten para su prestación de servicios, dicho fin de ninguna manera puede constituir otro foco sobre el cual pocos, muy pocos, pareciera que los mismos de siempre, se frotan sus manos por el aseguramiento de un ingreso sobrevalorado intencionadamente. Algunos de dichos contratos establecidos en condiciones casi ruinosas, donde a algunos jerarcas del pasado no les importó velar por el interés público en dichas contrataciones. La conducta laxa y responsable de muchos jerarcas de la administración Chinchilla Miranda y Arias Sánchez muestran un desdén por lo público y por los costarricenses. Pareciera que prevaleció el me importa a mí a contrapelo de lo que establecen los artículos 15 y 16 de la Ley de Administración Pública. Los pesos pesados son Ministerio de Hacienda, Poder Judicial, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública. Esas cuatro instituciones costarricenses suman el 72.4% del gasto destinado a dicho rubro.
Si grave y nauseabunda ha sido la incapacidad de jerarcas en gobiernos anteriores, entiéndase Liberación Nacional, a través de doña Laura Chinchilla Miranda de Óscar Arias, para frenar dichos abusos, al revisar la Contraloría la fecha de vigencia de dichos contratos, 1.731 en total. Qué curioso, de mayo del 2010 a abril del 2014, 627 de ellos fueron renovados, equivalen al 36% de los contratos vigentes, y si agrego 48 meses más, sumando 8 años del 2006 al 2014, se adicionan 399 contratos para un total de 1.026 contratos equivalentes al 59% de esa totalidad. Muchos de esos contratos tienen fijaciones en dólares por metro cuadrado hasta de $60, superando en un 163% el valor de referencia. Las preguntas son: ¿por qué se escogió ese edificio? ¿Por qué se favoreció a dicho grupo inmobiliario? La administración Solís Rivera ha tenido escaso margen de maniobra, dado que en este periodo solo se han renovado y gestado 199 contratos de arrendamiento, 9.2% del total, en cifras mucho más razonables, tomando en consideración la reforma a la ley del inquilinato y valores de mercado, sin pensar en beneficiar a alguien o algún grupo en particular. Así es, costarricenses, lástima que la Contraloría no quiso profundizar sobre los propietarios, los dueños de dichos inmuebles, a cuáles grupos inmobiliarios se les ha favorecido con semejante millonada años atrás. Esa información la estoy trabajando y pronto la daremos a conocer. Costarricenses, esta situación es crítica y lamentable y obedece a lo que ha establecido la Contraloría en el informe de Marras. Mientras que algunos están bajo la sombra del almendro, abanicándose y combatiendo el sopor tropical con frescos de horchata y limonadas, viendo pasar las cosas, otros nos arremangamos la camisa para sacar avante el país, para combatir la pobreza y la corrupción que constituyen el verdadero cáncer nacional. A tiempos aquellos, cuando otro ramonense, Figueres Ferrer, amenazó con volar guayabo, tal vez sería bueno que apareciera don Pepe y repartiera guayabo a tanto vagabundo que se envuelven derruidas banderas partidarias sin hacer lo que les toca, pues están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, traicionando ideales socialdemócratas como los proclamados sabiamente por Rodrigo Facio Brenes. Gracias, diputado presidente.